esperando, esperar al rival a que le llegue la pelota. Toca y toca por los costados. Vidal se cruza para taparlo. Giovanni Lo Celso. Heung-min Son. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Se saca la pelota de encima. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Se va directo al arco y el árbitro lo detiene y fuera de juego hay offside. La jugada que pudo cambiar el partido, Mario, pero el árbitro levantó la bandera. Sí, lastimosamente para el equipo estaba un poquito adelantado. Vidal. Luis Suárez. Busquets. Luis Suárez. Acá la tiene el Barcelona. Se la prestan solo entre ellos. Quiere que sea la jugada del gol. Atento, la maneja Busquets. Directo al travesaño. Aleja la pelota de su portería. Fácil recuperación del balón. Y siguen cayendo las oportunidades y esta no se transforma en gol. El empate sigue estando vivo y el arco es el protagonista. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Lucas Moura. Aquí está nuestro mano. El primero del partido. Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Participa el arquero, brillante en lo primero, pero después no tenía nada más que hacer. No tenía salvación posible, había hecho todo lo posible para detener el primer disparo, pero el segundo ya fue imposible. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Arda Turan. Número 27, Lucas. Arturito Vidal. Con la pelota Sergio Busquets. Sergi Roberto. Clément Lenglet. Ahora Jordi Alba. Se viene acercando. Heung-min Son. Ahora es el Tottenham con argumentos por el costado. Esa va para Kane. Ahí la tiene Griezmann. Luis Suárez. Messi. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Luis Suárez. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Heung-min Son. Ahí está Dele Alli. Lucas. Lucas. Y se metió por ahí. ¡Lo hace! ¡Lo hace! ¡Gol! Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Sin arquero en la portería, el sueño de todo killer. Sí, es lindo, solo ante el arco, pero seamos vivos. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de goles. Hay varias maneras de jugar en el fútbol, pero este equipo solo quiere defender. Y por ahora el marcador está 2-0. A
Arda Turán. Esta puede ser buena. ¡Se ve el zapatazo! Ha llegado a tapar muy bien. Kane. Arda Turán. Arturito. Una entrada efectiva. Oportuna intervención levantando el balón. Jordi Alba. Ahí la tiene Griezmann. Ahí va Vidal. Cuidado que puede terminar en gol. Vámonos a la primera parte a descansar nomás. El partido está 2-0. Ha sido muy pocas veces la que... Acá estamos, comienza el partido y nos ponemos las pilas en estos octavos de final de la Champions. Movieron la bocha ya en estos segundos 45 minutos. Está claro que harán lo imposible para seguir adelante. Con la pelota Sergio Busquets. Vidal. Arda Turán. Hay saque de banda para el Barça. Con la pelota Sergio Busquets. Arda Turán. Esta puede ser buena. Atento, la maneja Busquets. Controla la pelota Messi. Trata de encontrar un espacio. Cuidado con esto y puede ser. Se cruza para taparlo. Ahí está Dele Alli. Lucas. Hay falta, pero el árbitro dice adelante. Continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Dele Alli. Centro. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Esa va para Kane. Y con elegancia revienta la pelota. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Suárez la tiene. ¿Se acercarán al rival? Se ha frustrado el intento de contragolpe. Kane. Ese es Dele Alli. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Gran trabajo defensivo. Magnífica la jugada de Vidal. Este es Leo Messi. Va atrás el centro y es bueno. ¡Uy, casi! Sale del terreno de juego y un pequeño homenaje como reconocimiento a su actuación, Mario. Es importante que el público te reconozca lo bien que lo ha hecho dentro de casa. Llega cortando bien y recupera. Controla la pelota Messi. Enamorando. Vidal. Mira que era complicadísimo para el arquero. El primer remate lo rechaza, pero este segundo ya no pudo. ¿Cuánta cuota de responsabilidad lleva el arquero, Mario? Bueno, si no estaba él en la primera, ya antes lo festejaban. Sí, realmente él lo hizo muy bien el arquero. Se durmió la defensa y el contrario solamente tuvo que empujarlo. El partido por ahora 2-1. FC Barcelona goal number 22, Arturo Vidal. Y sigue con su magia tocando el balón.
en ese juego de atracción. Se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Arthur con la pelota, Sergio Busquets, Lionel Andrés Messi. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Le salió un mal pase a Messi. Tienen la bocha y se van volando. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Vidal. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Ahí se viene, lo va a tener. Leo Messi. Sissoko. Eric Dier. Lateral que favorece al Barcelona. Arthur. Jordi Alba. Se viene el saque de manos y atentos que hay peligro. Ahora Jordi Alba. Sánchez que sale del fondo. Jordi Alba. Que levante la pelota ahora. Le pega fuerte. ¡Vamos! A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante. Sissoko. Eric Dier. Ahí está Dele Alli. Eric Dier. Y ahora es King con el balón. Ojo. Quien quite desde el córner amplía la ventaja en el marcador. Para que guarden en la memoria cuán cerca se ha ido esta pelota. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¿Y este chico dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Sabían que con ese gol le iba a permitir respirar con mayor tranquilidad. Pero no fue así. 10 minutos para que se termine el partido. Luis Suárez. Fácil recuperación del balón. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Transportada. Gigantesca tajada. Se viene el córner y con un gol acá prácticamente terminamos el partido. Y ahí se viene el tiro de... Se cruza el defensor para taparlo en la línea, evitado el gol. Y ahí va el pase atrás. ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es... extraordinario. Mete el puño el arquero. Esa pelota que lleva de vivo era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Ese es Kane. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. El Barça pierde la pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y acá define el partido. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero. Coincido con vos. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión.
Ojo que ahora se viene el Barça buscando el empate. Va a levantar la pelota. Va atrás el centro y buen tapo y ahora. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo! Señores, por algo está en el equipo, pero está en el banco. El entrenador lo hace entrar y marca. Espectacular. ¿Cuánta cuota de responsabilidad lleva el arquero, Mario? Bueno, si no estaba él en la primera, ya antes lo festejaban. Sí, realmente él lo hizo muy bien el arquero. Se durmió la defensa y el contrario solamente tuvo que empujarla. En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2-2. Final del partido, es lo que dice el árbitro, empate que deja una eliminatoria totalmente abierta. El resultado es el fiel reflejo de lo que sucedió en la cancha, ¿eh? En un partido donde sabíamos que no se iban a sacar ventaja, fue lo que sucedió. Un jugador que ha tenido una actuación correcta. Lucas Moura, y se metió por ahí. Todas las cámaras se van con Luis Suárez. Los jugadores se preparan para comenzar el partido. Es la confianza digna de un goleador de la UEFA Champions League con actitud. Tres cuartos del partido están ganados ya con este jugador en el campo. Hola a todos, ¿cómo les va? Un gustazo poder acompañarles desde la ciudad condal en Barcelona. Les damos la bienvenida. Fernando Palomo al costado de Mario Alberto Kempes, que me estará acompañando en los comentarios. Muchos nervios en este partido de vuelta de octavo de final de la UEFA Champions League. ¿Qué más quieren que les diga? En el campo hoy, el histórico Fútbol Club Barcelona enfrenta al Tottenham Hotspur. El Tottenham tiene que recuperarse para no quedarse fuera. Después de la derrota en la ida. En este partido de vuelta hay que recuperarse y dejar una mejor imagen y no cometer los mismos errores. Tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Ter Stegen bajo palos. Lenglet trabajará con Samuel Umtiti en la defensa. Arturo Vidal saldrá con Sergio en la mitad de la cancha. Y Luisito Suárez es el único punta para el partido de hoy. Este Tottenham te puedo contar una historia, Mario, que te va a sorprender. A ver, sorprender. El nombre viene de un personaje de una de las obras de Shakespeare. Enrique IV, en la parte 1, Henry Percy, le llamaban Hotspur. Por eso el nombre de Tottenham Hotspur. ¿Te gustó?
Me gustó. Sorprendente, pero real. Mucha atención a los 11 que hoy paren el terreno de juego el Tottenham. La oportunidad en el arco para Hugo Lloris. Alderweireld trabajará junto a Jan Vertonghen en la defensa. Giovanni Lo Celso saldrá con Cissé Kö en la mitad del campo. Un solo punta, Harry Kane. Comienza ya el partido y nos ponemos las pilas en los octavos de final de la UEFA Champions League. A ver qué pasa, Marito. Yo creo que va a ser muy parecido al primer partido, ¿eh? Aunque algunos piensen que esto va a ser totalmente diferente. Luis Suárez. El balón que sale disparado. Giovanni Lo Celso. Fácil recuperación del balón. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Oportuna intervención levantando el balón. Cissé Kö. Dele Alli. Arda Turán. Es una gran ocasión para disfrutar de estos dos jugadores. Mario, su peso en la cancha es indiscutible. Estos en cualquier momento te pueden cambiar el rumbo del partido. Son puro talento y creatividad. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Con la pelota Sergio Busquets. Arda Turán. Vidal. Arturito. Peligrosísimo tiro libre. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado al contrario por delante. Falta tras esa barrida. Señores, atento. Messi acomodó la pelota. Este tiro libre queda fantástico en las manos del arquero. A la pelota larga y parece que va a llegar. Heung-min Son. Centro para Dele Alli. ¡Gol! ¡Coloso! Ahora están en adelante en la clasificación por el resultado que tienen, pero atención, no hay que bajar la guardia. Le hacen un gol y se quedan fuera. Una jugada enorme, Marito, que resulta en un gol fantástico. Es un centro más a la bolsa, Mario, de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así. Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador. Es como para aplaudirlo. Esta jugada es para no perdérsela, Mario. Hay que repasar de nuevo el gol. La próxima vez creo que la defensa va a tener que estar más pendiente de este jugador, porque lo que ha hecho es estupendo. Ahí se viene y lo va a tener. Ahí va avanzando por la línea de cal. Ahí está Dele Alli. Giovanni Lo Celso. Umtiti. Sergi Roberto. Lionel Andrés Messi. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Cuánta posibilidad de generar algo. Con la pelota Sergio Busquets. Messi. Vidal. Ahí está Messi. Dale, Leo, es tuya. Antoine Griezmann. Atento en la pareja Busquets. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. El Principito Griezmann. Lloris, un mago en el arco.
arco. Giovanni Lo Celso. Kane. Deleoli. Ahí va, habilitado para definir. Pelota que se escapa por poco. Mirá, Fernando, la bronca del técnico, porque ese gol hubiera dado mucha tranquilidad. Umtiti. Con la pelota Sergio Busquets. Ojo que trae compañía. Pase frustrado de Sergio Busquets. Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha. Hasta abajo se viene Suárez para participar en la distribución de la bocha. Excelente movimiento, dejó limpiamente sin valor al rival. A ver si le llega bien a Kane. Esto puede terminar en gol. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Leo Messi. Messi. Vidal. Está reclamando compañía. Ahí está el principito Griezmann para definir. Y llegó. Era buen momento para marcar. Ya están arriba en goles de visitante. El marcador global con este gol está empatado. Yo creo que el partido está muy emocionante con este gol. Veamos otra vez ese gol. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Interceptando el pase. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Está bien parado para el centro al área. Ahí va Vidal. Que le pegue Vidal, que le pegue Vidal. Se va directo al arco y el árbitro lo detiene y fuera de juego a Orsay. Y mientras lo vemos en la rep, Marito, yo te digo, me lo muestran 10 veces y 10 cosas distintas, te puedo decir, de la misma jugada. Sí, realmente son esas jugadas dudosas de que no sabes para qué lado inclinarte. Arda Turán. Lionel Andrés Messi. Ahí cuenta con apoyo. Arturito Vidal que la lleva pegadita al pie. Muy bueno el centro atrás. Vaya, este nivel que se acaba de perder. Por si la ventaja que tienen fuera corta, hay un tiro de esquina desde donde pueden conseguir tranquilidad. El árbitro le dice... ¡Impresionante lo que acaba de salvar! Un respiro de alivio tras esta recuperación. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Un intento de buscar por la pelota, Lucas. Guarda que viene el centro. Perdieron la pelota y se terminaron... ¡Ahí va Ter Stegen, le tapó! Mucho más fácil esta pelota, la que se cuente fue tremenda. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Si queremos explicar el partido desde lo estadístico, tras 45 minutos, Mario.
comienza ya el partido y nos ponemos la... Ojalá que el entretiempo haya sido suficiente para terminar esa tarea pendiente. Nos ponemos las pilas, comienza la segunda parte. ¿Qué nivel que estamos viendo? ¿Será uno de estos dos el que llegue a ser campeón de la Copa? Clément Lenglet. Jordi Alba. Ese es Griezmann. Luis Suárez. Pase bastante peligroso. Tanguy Ndombele. Posibilidad de la contra, ojo. Qué habilidad para quitarse rivales. Viene Inter, llega y esto continúa. ¿Será que se viene el gol ahora? No, pero jefe, dedícate a jugar básquet, mejor. Hay muchos hombres, pero esta defensa marca la perfección. Arturito Vidal. Gran servicio pegado a la banda. Vidal. Arturito. Qué buena forma de detener este ataque. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque, la contra. Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra. Le roba la pelota al rival, muy bien por la defensa. Ahora Jordi Alba. Mucha pasividad de este equipo, esperando nada más, aguardando, timorato. Es el Leo Messi. Qué bárbaro, cómo se quedó con el balón. Ahí está Dele Alli. Lucas. Ahí se quedó tapado en la defensa. Vidal. Leo Messi. Suárez. Arda Turán. Luis Suárez. Busquets. Se metió justo a tiempo. Lucas. Perdieron la pelota. Ahí se viene, lo va a tener. Esa pelota es buena, cuidado. Arturito. ¡Gol! Se pusieron arriba en el global. Con el gol se ponen en ventaja en la serie, pero ahora tendrán que administrar la tarea. Sí, la verdad es que le costó muchísimo, pero al final lo consiguieron. Después de haber encajado ese gol, se lo pone abajo en el marcador. El partido por ahora 2-1. Buena pelota por afuera. Sigue sin parar, gana terreno. Señoras y señores, termina el ataque. Tanguy Ndombele. Tanguy Ndombele. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Con la pelota Sergio Busquets. Sergio Roberto. En 20 minutos se termina todo. Cuidado que puede terminar en gol. Ahora Jordi Alba. Atento que parece buena. Toca y toca por lo... ¡Vidal! Ese disparo quedó en la defensa. Se viene la presión del rival, ojo. No consigue robar el balón y será lateral. Si hay puntos individuales para rescatar, seguramente este será uno de ellos. Ahora lo reemplazan
pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Tiempo y espacio para meter el balón. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. La lleva el Principito. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Lateral y puede ser peligroso. Cambio en el Tottenham Hotspur. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Atento que se viene la contra. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Arda Turán. Y sigue con su magia tocando el balón. Griezmann. Luisito Suárez que recibe la pelota. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. El Principito. Alejandro, la pelota al Derbeirel. Un tití. Esa pelota es buena, cuidado. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Suárez la tiene. Kane. John Minson. Ahí se le fue la bocha. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Tanguy Ndombele va de nuevo con la entrega a su compañero. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Ahí va Ter Stegen, lo tapó! Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Oportunidad para el centro. Griezmann que queda en posición adelantada. No hay duda que hubo falta y tiro libre para el rival del Barça. El que ve amarilla, Griezmann. Ese es Griezmann. Llegamos al final del partido con el resultado. Están consiguiendo boletos. Pueden hacer maletas para la siguiente ronda. Bastante compleja se daba esta eliminatoria. Y realmente dos equipos muy parejos. Solo una genialidad podía marcar la diferencia. Marito, dediquemos un par de minutos al partido. Antoine Griezmann. Stretch it, make sure the money do. Stretch it, make sure the money do. Stretch it, make sure the money do. Stretch it, stretch it, stretch it.